Hey, muy buenas YouTube, aquí Shoki comentando. Y bueno, hoy os traigo un live de francotirador. Bueno, de partidas de grupo me refiero, no jugando con el francotirador. Así que bueno, como vi que la otra vez os gustó muchísimo, pues digo, vamos a hacer otro, que hace tiempo que no traigo. Y así descansamos un poquito en tanto competitivo, guías y nucleares. Así que vamos a por ello. Me deja la 23 con cargador rápido. A qué tal no sé, se nos da. Esta pistola a mí particularmente no se me da muy bien. De hecho suelo fallar bastante con ella, las ráfagas. No sé por qué fallo tanto. Se nos juega, me aprovecho un poco. Detrás. Madre mía, estoy en falla. ¡Ah! La puta espalda, tío. Este modo nace mucho detrás. Que los respawns, como es una especie de contra todos, pero con más gente, los respawns son muy raros. Yo aquí los respawns no me los conozco muy bien. Vamos a ver por aquí. Esta pistola en verdad mata bastante. ¿Qué me han dado? Uy, la escopeta. Con lo que me mola a mí esta escopeta. ¿Qué lleva? ¿Qué dices? Me ha reventado un tiro. A ver. Hola, ¿qué dices? Qué dopao. Hala, 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 hala. ¿Qué línea lleva ese tío, no? Qué dopao, chaval. Se está esperando. Joder, no sé por qué, pero siempre que disparo primero con las escopetas acabo muriendo. Y lo mío no son las escopetas, la verdad. No sé si es que tengo mala suerte o no sé. No es lo mío, la verdad. Así me toca un francotirador en plan para darle un poquito de espectáculo. Aunque esta escopeta es mi favorita, pero no sé por qué siempre acabo perdiéndolos cara a cara. Uy, un francotirador. Ah, no, es una pesada. No te mueras, No te mueras. Que es la QBB con la mirilla esta. Buah, esto tiene movimiento, vamos. Un espectáculo. ¿Qué más lleva? Zoom variable solo. Joder, esto apunta más lento que... Joder, me paso media vida corriendo con esto, tío. Puto trasto de mierda. Encima se mueve más que... Madre mía. Joder, estoy en el medio del mapa y no viene ni Dios. Tío, ¿qué pasa aquí? Ah, total, que no me carga nadie con eso. ¿Qué es esto? La chica... Ah, no, la Peacekeeper. Pensaba que era la TAR. Ahí me ponen armas normales. Y ya es otra cosa. Madre mía, me estoy hinchando con la... con el cacharro este, el pidiendo respawn aquí como un guarro. Madre mía, me pone el bazooka. ¡Toma! ¡En la cara! Vale, hay racha con el bazooka. Lo mejor es lo que está haciendo la peña, subirse a sitios. ¿Dónde está la gente aquí? ¡Ah! Ya me han pillado, tío. Es que es imposible hacer una racha con esto, ¿eh? ¿Cómo vamos? Ah, bastante bien. Doblando la puntuación al segundo. Eso está bien. Este es el que no juega, ¿no? Scorpion, for the win, ¿qué lleva? Uy, fuego de ráfagas, la vamos a poner en ráfagas, que me voy a reír un poco. Yo creo que en el medio del mapa al final no pinto nada, si es que no se mata nada en el medio del mapa. Este es el que no juega, tío. Es que no sé por qué la gente se mete a las partidas y luego no juega. La verdad es que mola bastante, ¿eh? No es mala. Es más controlable, la verdad. No. ¿Otro RPG? Madre mía, tío. Y se suicida con el RPG. O sea, esta partida de francotirador
Es Made in Warros, ¿no? Bueno, y aparte que veis que soy un pro con el... con lo que el tema de los bazookas y tal, yo soy el puto amo, ¿eh? Soy un pro de la hostia, casi no falla ni un bazooka. A ver si me puedo llevar alguno más. Este es el último arma. No sé por qué, pero el juego está en plan troll y le da por poner armas guarras. Antes está jugando también un francotirador y nos ha puesto... Hostia, tío, puto scuf de mierda, que hay veces que saltas y te subes a las cosas sin querer. ¡Ah! No muero. Toma, hombre. En cámara de muerte el RPG mío. Madre mía, sí que ha sido un poco manqueada este, ¿eh? Bueno, entre los dos ha sido. La verdad es que no sé por qué no coño no me ha matado, pero bueno, yo creo que ha sido una partida bastante buena y bastante divertida, ¿no? A ver, ¡pum! Bazocazo. Ese sí, ese lo he colado bien. En todos los pies. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado este live de francotirador. Y si os ha gustado, pues dejadme me gusta, favoritos y suscribirse para más. Adiós.